El día de hoy en el desayuno que tuvimos con el gobierno nacional en cabeza del señor presidente, pues comenzamos a cumplir expectativas de que yo, como representante del sector rural, doy a conocer una problemática que ya se tiene, doy a plantear unas soluciones y a darle a conocer al ministerio qué podríamos estar implementando para solucionar estas necesidades. Fue grandioso conocer el resto de experiencias de los compañeros BTA, aportar ese granito de arena en la formación desde el campo de la investigación e innovación, tener en la mesa al director de Colciencias, que es artífice de estas experiencias, y poder darle a conocer a los demás compañeros y comenzar a dar como unas pautas para iniciar un proceso en el cual en un par de años podamos implementar estrategias que permitan crear ciudadanos globales que resignifiquen el valor del campo. Y que en un par de años podamos decir, y que los chicos cuando les digan campesinos no se sientan ofendidos, sino que se sientan como un profesional, como una persona que aporta al desarrollo de este país, y así podemos cambiar las actitudes de ellos en el campo, creando un nuevo ciudadano global que respete sus raíces y aporte en el desarrollo de este país.